Ha pitado 3 partidos el señor Hernández, 12 amarillas, una roja. Entonces a amenizarles, a que se pasen un grato momento. Ya lo saben y lo saben bien, es The Beautiful Game, no hay otro. Y es en Fox Deportes. Me mareo con el dron así tan arriba, señor Trujillo, la verdad. Trazo largo, Tigres va de izquierda a derecha en su pantalla, avienta la lámina, Dueñas que los conoce bien, Salcedo los conoce bien. Allá llega Arribas, hay una falta, no hay nada, dice el árbitro, saque de mano. Ya Pulpo y Paco, porque ya van varios jugadores que... Hay un pequeño desvío. Pero así la intenta, ¿eh? Bueno, ¿qué te voy a decir yo? Que te diga Paco que era el que metía los goles acá. Quiso centrar. Ganó libre Aquino. Aquino dentro del área, qué linda diagonal. ¡El tiro de Guiñac! ¡El tiro de Guiñac! ¡El tiro de Guiñac! Y Tigres tiene el primero. 1-0 arriba Tigres, linda jugada. Se duerme la defensa. La defensa de Bravos. Y Guiñac tiene su tercero del torneo para el 1-0. ¡Qué gran definidor es el francés, eh! 1-0 arriba Tigres. Ay, 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 Mariano. ¿Esta repetición es traída a ustedes por quién? Esta repetición es traída a ustedes por KFC. Haga su pedido con anticipación y obtenga una entrega sin contacto en KFC.com. Hay un desvío, pero más allá de la definición, de la finalización de la jugada, la elaboración de la misma, ¿no? La movilidad que tiene en ofensiva el equipo de Tigres, Quiñones que empezó por izquierda, aparece por el lado derecho, hace una combinación con el lateral que es Aquino, Bigón aparece dentro del área y Guiñac se sale de su posición de número 9, estaba como extremo izquierdo y termina rematando como si llegara de segunda línea un volante ofensivo, John. Se tiene que tener mucha madurez futbolística y entender muy bien los tiempos del juego como para ejecutar esto. A ver. Si es revisable, si consideran que es de roja. Oh. Oye, creo que le van a hablar al árbitro, ¿eh? Creo que le van a hablar al árbitro, no sé cómo lo vean ustedes. Uy. Porque si estira el brazo, ¿no? Pero no es un codazo, ¿eh? Aparte extiende el antebrazo. No es un codazo, para mí. Sin llorar, es un sin llorar. Para mí es una jugada. Exactamente. Es una jugada sin llorar. A ver, estoy de acuerdo con ustedes. Me parece que Paco es de donde yo soy, ¿eh? Sí, sí, no, bueno, Paco. Cerquita. Pero estoy de acuerdo, o sea, para mí es una falta y listo, pero insisto. No es lo que nosotros creamos o lo que nos guste, es como se han venido marcando estas jugadas en la liga. Es de roja, Mariano. Considerando eso, es de roja. Le van a hablar al árbitro, vas a ver. Ojalá no, pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Pulpo. Que... Sí, como se ha mandado el criterio. Sí. Ahora el árbitro la ve de frente. Y aparte le falta llenar su... Y mira, no tiene el codo. Es lo que dice el árbitro, ¿viste? Su dotación de amarillas. ¿Viste lo que dijo Laguna? No abro el codo. Dos, bien. No la pierdas. No controla ahí. Luego se queja de una falta. La vende bien. Dueñas y Quiñones se va a ir. Quiñones se va a ir porque parece que tiene un rodillazo. Ay, ay, ay. Y no sé si sea tanto por acumulación, por faltitas que ha estado dando Quiñones. Se me hace un poco rigorista a mí esta roja, la verdad. Es una plancha, Es una plancha, señor Laguna. Ah, bueno, igual no la vi. Alcanza a detener el pie y termina planchando. Ahí está. A mí no me parece que sea plancha, A mí me frustra. Parece que está buscando la pelota los dos. Juega la pelota, de hecho toca la pelota. Sí, Quiñón. Pero. O sea, a mí no me parece que sea roja esta. Es doble amarilla, no es roja de. Sí, no, yo sé. Es doble amarilla. Pero a eso me refiero, que no me parece que. Échale criterio, árbitro. No, pero es que eso es lo que le falta al arbitraje. ¿No? O sea, después de la expulsión del jugador de Cruz Azul contra Atlas, en la cual realiza un disparo y si hay un contacto posterior, pero que es parte del movimiento natural de un futbolista disputando la pelota, no levanta los tapones, Quiñones, sí. No va fuerte, es un contacto normal y natural del juego. Está bien, falta, y listo, sigamos jugando. Sí. Pero bueno, y esto no es revisable, ¿sí? Pero sabes que es amarilla, ¿no? Se está acabando, hay tiempo para una última, me parece, para Juárez. Hay que aventarla lejos, baja por ella, Salas, dale lejos.
Bueno, prefiere salir con Dueñas que a ver si él sí la mete al área. Trazo largo. No, pero así no. Bueno, gran victoria de Tigres, ¿eh? Insisto, cuarta consecutiva y ahí está el silbatazo final. La gente está molesta porque pierde otra vez el equipo de Bravos. Señor Trujillo, rápido. No, buen partido por parte de Tigres. Hizo lo necesario para sacar la victoria y mantiene el clean sheet. Sí, el clean sheet de... Son 12 puntos. Ahí analizaremos la tabla, cómo queda después de los partidos de hoy. Pero buena victoria de Tigres, 1-0 con gol de Guiñac.